Muy buenas chiquis y bienvenidos al podcast de Todas Gamers. Es el segundo programa de la cuarta temporada y esta vez sí, volvemos a nuestra programación habitual. Recuperamos las noticias, las tertulias, alguna sorpresilla que otra más y por supuesto las secciones, con Dark Horse que hoy nos trae otra dosis rica de su historia del videojuego. Y como es natural, hoy me acompañan mis queridas podcasteras de rigor. Ya hemos mencionado a Dark Horse. ¿Cómo estás, Dark Horse? ¿Qué has jugado estas semanas? Bien, jugar, pues he jugado poquito porque me he tirado como estas dos semanas escribiendo un artículo para Nave Invisible que me ha traído un poco por el camino de la amargura porque ha sido como muy largo sobre señoras mangakas y que esto lo saca. Estamos grabando a domingo, esto sale el miércoles, el artículo debería de haber salido ya el martes, así que no sé, me pondré pesada. Me ha costado sangre, sudor y lágrimas. Pues hubo un momento en que chilla Ceci y dice: Ceci, tú entendías japonés, ¿no? ¿Me puedes leer esto y decirme que estoy entendiendo bien? Porque yo ya no sé ni lo que leo aquí. Madre mía, ¿en qué jardines te metes tú sola también? Ah, sí, es lo que llevo pensando dos semanas. Bueno, pero seguro que luego está genial. Cuando lo saques, eso, da la tabarra, que lo podamos leer. Y bueno, ayer, como no estoy en mi casa, estoy en casa de Meren. Me puso una pistola en la cabeza, me dio la Switch y me puso a pescar en el Link Awakening. ¡Qué maravilla! Que no es el mejor sistema de pesca de videojuegos porque sigue estando ahí el del Dark Chronicle, pero está muy bien el sistema de pesca del Link Awakening, es lo único que he probado. Eso, intentar pegar un cuco para que me matara, pero no ha habido forma. ¡Hala, no! ¿Por le qué? Estuve pegando y le pegas una vez, huye despavorido y poco más. No sé si tienes que pegarnos a todos, tienes que pegar a más o qué. Ah, no, tienes que cebarte con él. O sea, si sale huyendo, oye, perseguirle, ¿no? Creo. Es que me quedé quieta en el sitio dándole despadazos. Ah, pues, o sea, tienes que cebarte con él un montón y cuando ya te has pasado, pues entonces, bueno, al menos en todos los celdas así. Pues el juego de pesca de Link's Awakening nuevo no lo he probado, pero el del antiguo me acuerdo que se me daba muy mal. También es verdad que yo tenía 9 años, igual eso influye. Pero, no sé. Qué bien, tengo ganas de jugarlo. Y también, pues seguimos, ¿no? Presentando. Nos acompaña Kele. ¿Cómo estás, Kele? Hola, estoy un poco con la voz de aquella manera. La semana pasada es que no tenía voz. Os hacía el podcast con un susurro. Hoy, o sea, esta semana he conseguido recuperar las energías para estar a tope de power. ¡Buah, genial! Me alegro mucho. O sea, que hoy vamos a tener dosis Kele bien. Con energía, poderosa, vale. Que la energía. Que la energía, me encanta, muy bien. ¿Y a qué has estado jugando? Pues he estado, pues de nuevo con el Lolillo, no vaya a ser. Porque ahora está el tema del mundial, entonces además de la experiencia y de las esencias azules, están dando como orbes de mundial que me están, o sea, que los estoy utilizando sobre todo para conseguir fragmentos de campeones en el LOL. Si consigues 3 fragmentos de campeones, desbloquear al campeón sin tener que dejarte los Riot Points, ni las esencias, ni la madre del cordero. Porque ya tengo unos cuantos campeones que les queda una esencia. Y además las recompensas están puestas en un tiempo que yo veo factible, tipo, mira, tienes mes y medio para jugarte 30 lotillos, mucha suerte. Y yo como lo juego en el cooperativo, hay partidas que a los 15 minutos se terminan, entonces, pato finísimo. Luego también con el Pokémon GO sí que lo tengo un poco más. Pues, o sea, ya se me olvida, tipo, cuando llego a la universidad a ver la pokeparada de la universidad. Y madre mía. Y otro más. Sí, es que, o sea, con eso estoy a tope. Y así, y alguno de las 3DS estoy intentando recuperar, el Sever y el Shin Megami Tensei Apocalypse, pero el de Apocalypse he llegado a la batalla final con muy bajo nivel y se nota. ¡Oh, no! Sí, o sea, tipo, me metes a ver unas palizas. ¡Uf! Pero, ¡uf! Sí, qué sí, rollo. Encima tiene como 5.000 fases de mira, esta es mi fase todavía más fuerte. Y yo, adiós, os pido un favor, un poquito de calma. A mí encima, no sé por qué, en el Shin Megami Tensei 4, con los bosses dijeron, pues mira, toma, sufre. Cosas de Atlus, sí. Bueno, a mí cuando me... Nada más. Bueno, sí, ayer jugué al ganso. Ah. O sea, no lo quiero adelantar, pero ayer jugué al ganso y soy un ganso sin vergüenza. Me encanta, luego hablaremos más de eso. Quiere decir más. Vale. Bueno, y vaya por Dios, ¿quién más nos acompaña hoy aquí? Pues tenemos a Iyargi. ¡Oh, wow! ¿Cómo estás, Iyargi? Estoy estupendamente encantada de volver aquí. Muchas gracias por invitarme una vez más. Un gran
chulada. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Estás contenta? Estoy súper contenta. Yo siempre. Que me invitéis aquí, que me hagáis sentir a gusto, que me sienta bien recibida. ¿Qué hace esta aquí? Fuera de aquí, bicho. Hay una voz discordante. ¡Penélope! ¡Ay, cuánto tiempo sin escucharte, Penélope! ¡Qué alegría! Pero creo que tú no estás muy contenta, ¿no? Bufido de gato. otro animal con pelo. Claro, Penélope, en el fondo tú eres furry como yo. O sea, no sé por qué tenemos esta enemistad tan gorda. Si somos más o menos iguales. La misma persona. Estoy harta. ¿Qué pasa, Penélope? ¿Qué puedo hacer por ti? Siempre la misma gente, pero... Solo se traiga como recurso de emergencia. ¿Pero yo o tú? ¿Quién es el recurso de emergencia, Penélope? Estoy muy confusa. Te imito del podcast. ¡Penélope, no! Y Yargi ha roto al bot. Sonido de portazo dramático. ¡Penélope, no! Se ha ido. No, no más empezar el podcast y ya tenemos Megadramón. Madre mía. Porque ha vuelto a Jolote. Yo me he tirado todo el verano aspirando y ahora ya estoy lleno de pelito otra vez. Todo lleno de pelo. Ha abierto la puerta y con ella ha entrado una tromba de pelo. Ha vuelto a cursear. La gota fría del pelo. La gota. En octubre vuelve el ajolote, vuelve el pelito. Pues no sé, o sea, a mí me parece bien, pero te has cargado a Penélope. Tengo sentimientos encontrados ahí. Las gallinas que entran por escribir. Darkor, pero... ¿Vas a llenar de plumas? Bueno. En realidad... Cuando empiezan a mudar escamas, vas a flipar. Buah. Madre mía. Es que esto, o sea, quiero decir, este podcast ya está lleno de escamas, pelito, plumas y lo que sea desde que hicimos el especial de furries. No. No hay salida. Bueno, pues esto es así, o sea, Yargi vuelve al podcast, en realidad nunca se fue. La que se ha ido aparentemente es Penélope, pero no sé, gestionaremos que vuelva, le pediremos perdón. Y Darkor, no sé, no estés triste. No estés triste, que soy psicóloga. Don't worry, hija. Señora psicóloga, me encuentro mal. No estés triste. Siéntate bien. Bueno. ¿Vas a salir a mirar? Va, Darkor, te voy a dejar hablar a ti ahora para que te desahogues, porque creo que tenemos algo muy guay, una novedad sobre Todas Gamers muy guay, ¿no? Esta semana... Sí, es que hemos abierto el Patreon por fin de una vez para que nos podáis tirar todos vuestros dineros, sobre todo para comprar aspiradoras nuevas, porque esto va a ser duro de mantener limpio. Uf. Una vez con el ajolote aquí. Y nada, tenemos un Patreon por $2 al mes, pues tenéis contenido, que estamos, a ver, todavía estamos un poco trabajando en ello, así que vamos añadiendo las cosas poco a poco. Y ya hemos llegado a nuestra primera meta, que es, bueno, evitar que pase lo que pasó ayer, que se hizo el test, salió el test, y WordPress decidió que no le gustaban los resultados y los borró. ¡No! Pánico porque... Sí, además fue muy divertido porque el test lo había hecho Noah sobre qué personaje del Left 4 Dead eres, y Noah estaba en la Madrid Game Week. Ah, o sea, todo súper bien. Fue el maravilloso momento de... Sí, entonces se consiguió arreglar después de que Elena resubiera el test y WordPress borrara todo otra vez. Y eso, ya tenemos la primera meta. Y ahora en las siguientes, invertir en jueguitos para las redactoras. Es decir, me vais a pagar los primeros fantasía a partir de ahora. Os doy muchas gracias. Y no sé si alguien... No. Y tened en cuenta que esto es un... además, los Kingdom Hearts, con lo cual es un vicio caro, con lo cual necesitáis dar muchos más femidólares para que el resto de redactoras tengan derecho a algo más. Que rulen los femidólares. Tengo una lista de deseados de Steam muy larga y aún no he conseguido ni el Obradín ni el Telly Lies. Solo dejo caer. Ahí lo dejo. Eso ya se puede ir negociando porque es eso, estoy una semanita.
Y nada, por la maravillosa módica cantidad de $10, tenéis acceso al Discord, donde os puedo reunir de forma personalizada. Obviamente, convenciones y todo. A mí eso me encanta. No pegáis un lugar mejor, gracias, Illargi. ¿Y ya está funcionando el Discord? Sí, de hecho hay un canal de cocina. ¡Ay, yo quiero entrar! Vale. Tienes acceso free. Ya, pero no... Pero no sabía que estaba funcionando ya. Vale. Bueno, también va a haber encuestas para que decidáis de qué se va a hablar un poco, escoger temas de los que hablar y tal. Hay también para hacer sorteos. Y nada, de qué os damos a cambio de esto, pues. De momento pues estamos trabajando en los contenidos así un poco más exclusivos. Tampoco van a ser en plan de artículos exclusivos, de momento no. Sí es cierto que estamos subiendo artículos en adelanto, ya está subido el primero, que es uno mío sobre comer y cocinar en los videojuegos. Luego se va desbloqueando, así que no os preocupéis. Y nada más, que nos deis dineritos, y si no podéis dar dinerito de forma recurrente con el Patreon, pues todavía podéis tirarnos dinero con el Ko-fi. Está el Humble Bundle, que eso os lo va a contar Kelly, que lo controla bastante mejor que yo. Vale, Humble Bundle. Si entráis a la página, o sea, salen un montón de bundles, de conjuntos de cosas que mensuales. Hay algunos que sí que tienen una duración más corta. Y lo bueno de Humble Bundle es que podéis decidir qué dinero, o sea, primero la cantidad de dinero que queréis echar. O sea, hay un mínimo, pero siempre se puede echar más. Y echando más, pues se consiguen más cosas. Vaya, el poder del capitalismo. Pero podéis decidir qué dinero va a cada persona. Es decir, qué dinero va a Humble Bundle, qué dinero va a los desarrolladores de esa cosa, porque no son solo videojuegos, son también libros, son manuales, son software. Por ejemplo, ha habido uno de sonido que no sé si sigue. Hay 300.000 cosas. Y podéis decidir qué va para Humble Bundle, qué va para los desarrolladores y qué dinero va para nosotras, las todas gamers, como partners de Humble Bundle. Así que, si no tenéis a Patreon y os parece que el Ko-fi os queda poco y necesitáis algo más, pues siempre está esta oportunidad, que es muy bonita. Maravilloso. Me gusta mucho. Hay opciones aquí, mil maneras para darnos dinero. O sea, que no tenéis excusa. Apoyad al pug. Pues muy bien. Otra opción es que si nos veis por la calle, arrojarnos billetes. O sea, a mí me parece bien. A mí si me arrojáis un billete por la calle, no os voy a decir que no. No, creo que nadie aquí va a hacerle ascos a esa noción. Vamos, que sois libres de darnos vuestro dinero. No sé cómo lo podemos... No, es que no sé ya cómo podemos decirlo. Son de libertades. O sea, os otorgamos un mogollón de libertades. Sí. Abajo el capitalismo, pero... Ser los maletines de la industria del videojuego. Eso. Y hablando de la industria del videojuego... Me alegra que saques este tema. Bueno, es que estoy viendo aquí... ¿Qué? Sí, hacía mucho que no queríamos prenderle fuego. Hacía mucho, es verdad, no podía continuar la cosa así. Es como el ciclo de la vida, pues lo mismo. Es que estoy viendo aquí la sección de noticias, que es más larga que un día sin pan, voy avisando, ¿no? Pero es que la primera noticia que traemos viene ya directamente a maldeciros, porque o sea, ayer, si alguien estuvo por Twitter y está mínimamente relacionado con la industria del videojuego o la cultura del videojuego en España, pues igual visteis un tuit maravilloso de Aebi, es la Asociación Española de Videojuegos e Industria o algo así, es básicamente una plataforma de desarrolladores de videojuegos española. Eso es. O sea, es que justo iba a preguntar las siglas, qué significaban exactamente, porque es como que sé lo que es Aebi, pero no sé lo que significan sus siglas. Vale, bueno, pues ahí lo tenéis, ¿no? Bueno, pues esta asociación, están en la Madrid Games World, Games Week, no sé cómo... Games Week. Claro, que se ha juntado ahí un montón de desarrolladores y de gente de la industria, como es lógico, ¿no?, en un evento de estas características, y también partidos políticos. Bueno, pues Aebi ayer tuvo la genial idea de subir a sus redes una foto con diputados de Vox. Todavía no sabe muy bien nadie por qué, en realidad, porque es como... No sé, o sea... Entonces, claro, se ha generado un montón de rechazo a esto, porque hay un montón de gente que vio la fotografía y el tuit de Aebi en plan, aquí estamos con un menganito y no sé quién más de Vox, tal, y claro, la gente en plan,
¿pero qué me estás contando? ¿Esto a qué viene? A Evi, ¿sabes? A Evi, ¿qué te pasa? O sea, ¿estás bien? Estás bien, claro. Es que además, también pasó que luego subieron más fotos, subieron con Ciudadanos, con el PP, que dices, vale, a ver, los políticos se han querido hacer una foto contigo y por ser bien queda, tampoco vas a decir que no. Vale, yo hasta ese punto lo entiendo, pero ¿qué necesidad había de poner un tuit tú? En plan, aquí estamos, con esta gente que nos súper encanta. Con, es que... los nazis. ¡Claro! No sé, todo muy marciano. Son el tipo de cosas que me hace tener muchas ganas de ir a eventos de este tipo. Claro, es que precisamente ese es el tema. Que cuando ves este tipo de actitudes, pues mucha gente, pues lo que tú dices, se coarta a ir porque percibe que ese ambiente... es hostil o sencillamente no quiere tener nada que ver con personas que se relacionan con nazis, ¿vale? Como es de lógica. Entonces, claro, es... no sé, por mí, yo creo que es como una falta de previsión de Aevi terrible o no sé, o de vivir en una burbuja totalmente porque el mensaje que estás lanzando, haciéndote una foto con estas personas y compartiéndola, porque la foto yo entiendo que en determinados círculos, en determinadas situaciones sea inevitable, pero no había ninguna necesidad de compartirla como algo bueno, como algo que te mola, no sé. Y encima están hablando de pues el empleo, del dinero, de la industria del videojuego, pero el qué dinero es y el cómo es el empleo, como que la mierdita bajo la alfombra. Exacto. A mí todo esto de realmente, volviendo con lo que estabas diciendo, Pauler, me parece una declaración de intenciones de cómo está la industria en España, te quiero decir. Si se les ha ocurrido hacer eso, no ha salido out of the blue, no ha salido de la nada. O sea, hay como una idiosincrasia dentro del panorama español y esto es la representación de ello. Tal cual. Y es que encima, ni siquiera, mira, voy a decir una cosa, ni siquiera creo que ellos sean activamente, o sea, ni siquiera creo que compartan activamente la ideología de los partidos con los que se hacen la foto. Creo que es puro desinterés. O sea, es esta mentalidad de la gente que está súper cómoda en su burbuja y no piensa en los mensajes que está lanzando y en los mensajes, y en la importancia de los mensajes que lanza la gente con los que se juntan, ¿sabes? Independientemente de que luego pueda haber gente más facha, menos facha en todos los círculos, tal. Pero si tú como asociación ni siquiera piensas en eso, es como que te la trufa, ¿no? Sí. O sea, me parece que hay como una especie de burbuja o techo de cristal, como lo quieras llamar, entre las personas que están arriba, como haciendo sus intercambios monetarios y sus business y sus mierdas. Y luego está la gente de abajo, que si te asomas un poco y ves lo que está ocurriendo... ves que hay mogollón de movimientos últimamente, que hay como una mayor reivindicación del videojuego como herramienta política, que hay, pues eso, gente que quiere ir más allá del videojuego como entretenimiento, y tú estás en plan, ¡ja, ja, los dineros, la industria, ja, ja! Exacto. Y, sí, entran en esas dinámicas de inversiones, codearse con la gente que tiene capacidad de decisión para conseguir cosas, y la... digamos que la forma de ver el mundo, la forma de percibir la sociedad y todo lo demás queda un margen. Es como, me da igual que esta persona considere que los inmigrantes deberían quedarse en su puta casa y echarlos a patadas siempre y cuando me vaya a dar dinero, ¿sabes? Ni siquiera es que le parezca bien o mal, es que le da igual, ¿sabes? Se la suda. Y entonces, claro, ahí está el problema de esto. En fin, no os hagáis fotos con nazis. Sí, no sabéis fotos con nazis. Por favor. Ni apoyéis a nazis, porque es decir que al final esto acaba siendo blanquear nazis, porque es como, ay, mira qué majos, les gustan los videojuegos, pueden, y ya pues los tienes ahí. Totalmente. Eso no des espacio a nazis. Y cuando vayáis a espacios donde haya nazis, haced que sean espacios seguros para las personas vulnerables, porfa. Sí, muy bien dicho. Que se sientan bien y que se lo pasen bien. Muy bien dicho. Y nada, dicho esto, superada la maldición de AEVOX, como les vamos a llamar a partir de ahora, seguimos con las noticias, que tenemos aquí una buena ristrita. Así que, Yargi, ¿qué nos cuentas? Voy a intentar hacer noticias flash para que esto no sea terrible. Vale. Vale, Pokémon tomando decisiones raras.
Una vez más, vale. Vale, tengo que decir que esto primero ha sido más bien un Lost in Translation, no ha sido tanto responsabilidad de Pokémon Company, al menos tal y como yo lo entiendo, pero bueno. Básicamente, a mediados de semana se difundió el rumor o la noticia o la rumoticia de que iba a haber 18 gimnasios en Pokémon Espada y Escudo, ¿no? Esto se basaba en unas declaraciones que había dado Shigeru Omori, que hablaba de que en el mundo de Galar hay 18 gimnasios repartidos en dos ligas, como en el fútbol, ¿no? Estaría la primera división de los gimnasios y la segunda división de los gimnasios. Y que estos gimnasios compiten entre ellos para en cada año pues estar en diferentes ligas, pues como el fútbol, básicamente. Que entra en el juego iba a haber 18 gimnasios. Pero nada, recientemente, hace 3 días creo, la noticia no era tal y como se decía. Efectivamente hay 18 gimnasios, pero tú para pasar a la liga tienes que sacarte 8 medallas. Digamos que esos 18 gimnasios existen en el universo Pokémon, pero a nivel mecánico, dentro del juego, tú vas a hacer tus 8 medallas como toda la vida de Dios. Ya veo, pero tú puedes elegir los 8 gimnasios en los que te sacas las medallas, o están... Ah, vale, ya entiendo. Es lore solo. Es lore. Sí que vale. Es verdad que los gimnasios difieren dependiendo de la edición, que creo que esto ya se confirmó en su momento. Por ejemplo, no sé si era que en Escudo estaba el gimnasio tipo lucha y en Espada el tipo fantasma o viceversa. No, creo que era al revés, que lucha estaba en Espada, siniestro estaba en Escudo. Es que no me acuerdo bien. Pero creo vamos, que la waifu que pega solo está en un juego. Creo que era el que el de fantasma estaba en Espada, porque me suena que me parece muy mono, pero yo me quiero coger el Pokémon Protect. Claro. Voy a verlo un momento. Es el fact checking. A ver, tecleo suavecito. Sí. No, no pasa nada. Sí. Líderes de gimnasio. Vale, líderes de gimnasio. Vale, Judith es la de lucha, Alistair es la siniestro, que me mola un montón los dos diseños. Molan un montón, están muy guay. Qué chuli, o sea que no vas a tener solo Pokémon exclusivos, vas a tener también líderes de gimnasio exclusivos. Sí. Mola. Me parece que están haciendo cosas muy guays, de verdad. Me parece mucho. Está muy chulo, sí, yo creo que va a estar bien. Yo salí como muy triste de como Sol y Luna, no me gustó nada. Ya. A mí sí que me estaba gustando Sol, lo que pasa es que no me lo pasé porque soy un desastre, pero bueno, no sé, es que también las últimas ediciones las juego un poco raras, porque las juego como muy rápido, con el repartir experiencias, muy fácil. Vale, Judith está en Espada, Judith barra Bea es la de lucha que está en Espada, y Alistair está en Escudo. Ah, pues bien, pues entonces tengo todo lo que quiero en esta vida. Todo te sale bien. La siniestra con Mimikyu está en Escudo. Y Judith... Vale, es que Judith, o sea, investigando me pone Judith entre paréntesis Bea, entonces creo que en español se llama Judith y afuera se llama Bea, no entiendo por qué. A ver, ¿habrá algún juego de palabras, loco? ¿Habrá algún juego de palabras locas? Yo qué sé. Bueno, ya está. Fact checking hecho. Finalizado. Eso por una parte, ¿no? Y luego está... Pokémon queriendo marcarse un Kojima, sale mal. Básicamente anunciaron por Twitter o por redes sociales, vaya, un stream especial que empezaba el 4 de octubre y enfocaba a un bosque que va a pertenecer al universo de Galar, ¿no? Entonces era como un primer plano de un llano de un bosque con sus setitas luminosas. Y pasaba absolutamente nada durante mucho tiempo. Que es que no tiene sentido, tío. No. Pues sí, de vez en cuando pues salían Pikachu o salían el Pokémoncito este que es como una seta. O iban saliendo como cosas, pero cada mucho tiempo y era realmente bastante aburrido de ver. Ya, claro. Y finalmente, ya como... No sé si pasan 4 horas de stream hasta que salió como el grito de un Pokémon nuevo... Era como que cada vez te iba anunciando que va a salir esta
y no sé si 2 días después salió el que por ahora estamos llamando el Ponita de Galar, que es un Ponita mucho más chiquitín. Super cookie. Es precioso, es precioso. Es un Ponita unicornio con el... que en vez de tener fuego tiene como algodoncito, así en color menta y morado, y brilla, y es una monada y hay que protegerlo. Es precioso. Es súper bonito. Si son bonitas, el Rápidas unicornio va a ser la fantasía. Uy, ya ves. O sea, con lo bonito que Rápidas ya, de tipo fuego, no, o sea, de tipo fuego, este, que a lo mejor parece que va a ser como Hada, porque es así tan luminoso y demás. Tiene pinta de Pokémon Hada, sí, la verdad. Tiene pinta de... Igual es Hada Fuego. Sí. ¡Qué fantasía, Hada Fuego! Paule, por favor, ve mandando el programa de Pokémon Company, por favor. Voy corriendo. O sea, ¡oh, Dios mío! ¡Oh, mi cabeza revienta! Quiero hacer desde aquí una mención a Paloma Cefilos, que en su Twitter puso dejadnos comer el Ponita de algodón. ¡No! Siempre reivindicando comer cosas malditas. Un saludo a Paloma y Checkpoint por esa imagen. Bueno, el pelito sí. El algodoncito. El algodoncito, vale. Ponita dulce. Son los Pokémon hipócritas. A ver. Luego hablamos de darles volteretas y no nos gusta tanto. Pero a ver, en el universo Pokémon, no, honestamente, la gente come y a veces come carne. Y yo no he visto otros seres no humanos que no sean Pokémon. O sea, vamos a reflexionar sobre esto. Había una trama en Pokémon Oro de que había un tráfico ilegal de colas de Slowpoke. ¡Qué chungo! Es que vamos a ver, que se comen los Pokémon, que ya está, o sea... esta es la píldora roja, se comen los Pokémon. Punto. En el cómic de Pokémon sí que lo he visto alguna imagencilla de un árbol cortado por la mitad, que se le ve las cosas de dentro y como, Dios mío, no me acordaba de este hecho. Que no viven todos a base de vallas. El cómic de Pokémon dibujado por Junji Ito. Joder, qué gore, tía. Bueno, vale. ¿Cómo hemos caído aquí? No lo sé. ¿Podrías hablar de Ponita Busilú? La culpa es de Nintendo. La culpa es de Ajolote. Para variar, no tengo pruebas, tampoco dudas. Porque tampoco es... No sé en qué momento ha cambiado la conversación, pero ya os hemos curseado algo más. Gracias. Sí. Cambiamos de tema, por Dios. Yo pensaba que el punto álgido de la curseación iba a ser la primera noticia, pero no, hemos conseguido superar el pico. Muy bien. Más noticias. Curseado, no me he curseado. Más noticias. Estos últimos días han salido 2 juegos muy importantes para el panorama videojueguil. Wild Hearts, un juego pop, de música pop, con rayos lásers y motos y breakdance y romper. Son cosas que tienen sentido de alguna manera. Y a la gente le está molando mucho. O sea, yo solamente lo he visto jugar. Creo que he jugado el primer nivel en el iPad, puede ser. Y pues típico juego de ritmo, de surfear música. No sé si... ¡Qué chulo! Si eso tiene algún sentido. Pero debe de estar como muy guay. Debe de escalar mucho el juego, ¿no? Como que te da a entender que al principio es un juego de un audio surf, que no me sé tal, pero que cada nivel es como que sube el nivel de locura de alguna forma que tiene sentido y le tendré que dar alguna oportunidad, porque encima si va de romper, que es cosas que a mí me gustan, en plan de sufrir y pasarlo mal. Está para Play 4, para Nintendo Switch y para Apple Arcade. Y lo tenéis disponible desde hace una semana, creo, desde el 19 de septiembre. Qué guay, yo he visto a la gente muy ilusionada con esto. Muy, o sea, muy ilusionada, no, en plan, que ha jugado el juego. Y he visto solo opiniones favorables, en plan, muy, muy, muy favorables. Así que tiene que estar chulo. Sí, muy a tope, y también he visto a gente tipo de, pues como voy a jugar a Sayonara Wild Hearts, voy a poner todo el salón de colores tonos aesthetics para ya tener la atmósfera completa. Y solo quiero decir que esa... gente es a lo que espera un futuro. Sí. Qué maravilla. Esa es la experiencia integrada 100%.
otro juego muy importante que ha revolucionado el panorama de los videojuegos y que creo que va a marcar un antes y un después, es el Untitled Goose Game, que salió el 20 de septiembre de 2019. Y antes he leído una descripción del juego que me pareció maravillosa, que es: hace un día fantástico y tú eres un ganso muy malo. Es que está, es así, es el resumen del juego. Y en casa no lo hemos jugado porque hemos decidido que no tenemos el tiempo para dedicarle en cuerpo y alma a este juego, pero he visto los memes y creo que no hace falta nada más en este juego realmente. O sea, los memes son el juego. Como he dicho antes, he tenido oportunidad de jugarlo antes y eso. Tú eres un ganso, hay cuatro zonas como en la ciudad en la que te vas a dedicar a hacer gansadas. Tienes una lista de tareas en la que, por ejemplo, dice: haz un picnic, que es ir robando diferentes cosas a que hay por ahí. En una manta que hay tira, pues tipo, pues cojo la radio del granjero de frente y la pongo ahí. Y también, por ejemplo, hay handicaps porque la radio suena. El ganso tiene el poder de coger la radio con el pico y empieza a sonar. Y es en cuatro zonas, haces ganserillas, tienes un botón para hacer home, que es la Y, si no recuerdo mal. Tienes el A para coger las cosas con el pico. El botón, el ZR es para mover las alas, tipo estás así, estás quieto y empieza a mover las alas. Luego tienes otro decir... como para agacharte. Sí. Podemos decir que vamos a pasar del pulsa F para mostrar tus respetos a pulsa Y para honk. Sí, o sea, pulsa Y para honk, ya está. ¿Y qué más? Y eso, te dedicas a hacer gansadas y vas pasando como ahí cuatro zonas. Yo he llegado a la tercera, que es un poco caos entre vecinos. Pero por ahora mi misión favorita es la de obligar, o sea, voy a sonar a muy mala persona. Bueno, en una de las zonas hay un niño. Pues al niño le encierras en una cabina telefónica. Al niño le cambias las gafas, tipo, le haces que se caigan porque se toman los cordones, le tiras sus gafas y le pones otras que se las robas a una señora. Y lo obligas a comprarse su propio juguete. Toma ya. ¡Oh, eres malo! Es un ganso muy malo. Es cierto, y luego hay otra misión que también me gusta mucho, que es la de salir a la tele. Ah, sí. He visto el vídeo. Es muy buena, la de salir a la tele es muy, muy buena. Y eso. Hace un día muy bonito, porque es que encima no llueve ni nada, pero es un ganso muy malo. Y puede ser un ganso listo, porque hay como mecánicas así de sigilo para ocultarte entre las plantas, los bustos, un poco entre el agua, o puedes jugar como yo, que soy un ganso sinvergüenza, que te roba las cosas delante de tu cara. O sea, ¿por qué un ganso tiene que saber de sigilo? ¿Por qué un ganso tiene que ser táctico? No, un ganso tiene que ser un ganso, ¿no? Y dedicarse a decir honk todo el maldito rato. Claro, yo jugaría así, a mí el sigilo me da una chapa que no puedo, de verdad. Hay una cosa súper graciosa porque ves andar al ganso y mueve el angelito así muy, muy bien. Esa es mi tal. Fantástico. Qué maravilla. Goti del Forever. A mí lo que me encanta son los memes crossover con otros videojuegos. O sea, me he podido reír. El meme del Fire Emblem. Sí, hay un montón. O sea, había uno en plan. Bueno, está como en el muelle, está Bernadetta tirada. Sí. Y detrás el ganso que pone Y, honk. Sí. Me recuerda mucho a cuando salió la película de Lilo y Stitch. Que la publicidad era Stitch metiéndose en otras películas de Disney. Y dando, sí, es verdad. Haciéndole mal. Es que el ganso es Stitch. Claramente. Pero más malo. Sí, más malo. Porque al menos, yo que sé, Stitch aprendía a decir ojana, este no. Este no va a aprender a decir ojana, ¿no? Lo máximo honkana, pero ya está. Honkana. Me embarto. Y por mi parte ya está. Pues muy bien. Muy, muy buena revisión de los lanzamientos más relevantes. ¿Qué nos traes tú, Darkor? Pues yo, bueno, han sacado... No, van a salir un par de juegos que ya hemos comentado aquí. Para que estaban en... Bueno, empezando por Mega Aquarium, que es un juego de gestión donde, pues, controlas un acuario. O único, sino acuario en plan de para ir a ver peces, varios sitios, tal. Uh-huh. Y, bueno,
está solamente para PC, pero van a sacarlo el 18 de octubre en consolas, es decir, estará para Switch, PS4 y Xbox. Y bueno, es un juego que a mí me gustó mucho, es bastante de estar de chill, tranquilito, gestionando tus peces que no se devuelven unos a otros. Maravilloso. La Switch es el Little Briar Ross, que sale el 10 de octubre, que lo mismo, hablamos del programa aquí, está en la web. Turita de point and click muy breve con un estilo visual de vidriera muy bonito. Uh-huh. Pasa de la Bella Durmiente. Es precioso. Qué chulo, yo la verdad es que no he visto nada. Y un artículo de Arcore en todas gamers, de ver nuestros productos. Ay, sí. Leer los productos de Darkcore. Luego, más cosas. Han dicho que de las hojas 2 no va a tener multijugador. Sabíamos que va a tener multijugador, la verdad. Ya. ¿Pero le encaja a la atmósfera de las topas un multijugador? De hecho, el primero, por lo visto, también tenía cosa del que nadie nos acordábamos. Y creo que, claro, como es un setting donde hay zombies, es como fácil montar un jugador contra los zombies, pero tampoco tengo ni idea de cómo iba. Ya, yo es que como no lo he jugado, pero no sé. Si han anunciado que no tendrá multijugador es porque quizá en algún momento alguien esperaba que lo tuviera. Sí, o que lo anunciaran y nadie le prestáramos atención. Pero bueno, luego otra cosa que ha pasado es que pues Sony va a rebajar el precio de PS Now, que es el servicio de streaming de juegos de PS4, que costaba 15 euros al mes y lo han bajado a 10. Uh-huh. Si esta rebaja todavía no convence a la gente, pues han puesto el Uncharted 4, el Quantum War y el GTA 5 como cebo. No es como estar suscrito a PlayStation. No me sale ahora, pero Eso que te permite jugar online, que te da juegos. Estos, pues, los es un servicio de streaming, como lo que va a ser el Google Stadia este. Uh-huh, vale. Pues, está el juego en la nube y tú, pues, lo juegas desde tu casa. Lo que pasa es que, claro, cuando los juegos cambien, porque los van a hacer rotatorio, de hecho, los que he mencionado de Uncharted y tal, pues, para enero van a desaparecer. Que ya sabéis, si queréis jugar pues en modo estas navidades, os metéis la maratón y ya está. Y eso, pues me dé pares por lo que está apostando PlayStation ahora. Joder, estos sistemas los veo muy bien para la gente que juega mucho y muy rápido, pero sí. A mí es que me gastaría la pasta y quitarían todos los juegos antes de que me diera tiempo a abrir el primero, tía. Porque también está para la gente, o sea, para la gente sin interneses, o sea, sin la posibilidad de internet. ¿Cuánto tiempo tardaría en descargar un God of War o un GTA 5? Ojo, cuidado, que eso no sea porque tenga jugar online, que es aún peor, porque vas descargando en tiempo real. Como tengas un internet un poco pocho, es un poco como el, haciendo un paralelismo con lo que has dicho antes, Paul, es un poco como la comida rápida de los videojuegos. Es como incentivo y algo que sea mucho más barato para ti, consumir muy rápido y muy muy de atracón, ¿sabes? Es como no te da tiempo a digerir el juego. Ni tal cual. Muy bien, ¿eh? O sea, es un modo de ocio súper respetable, pero al final lo que estás incentivando y lo que estás haciendo que se haga mucho más rentable es este tipo de consumo y yo qué sé. Sí. Es un consumo que... yo es que tengo problema con esto porque los videojuegos me parecen... O sea, primero son productos de una que duran una media de 15 horas. Me he inventado la media, ¿vale? Pero así, a vuela pluma, diría que la media de duración de los videojuegos es 15-20 horas. Y exigen de ti atención, reflejos, no sé, como incluso muchas veces que te involucres emocionalmente... jolín, y es que yo soy incapaz de consumir estos productos a la velocidad a la que se generan, porque es que mi forma de consumir las cosas es como súper contemplativa, súper lenta, y claro, me siento como fuerísima de este rollo, que al final todo va a tirar hacia ahí, pero es de, madre mía, demasiado, o sea, no sé,
Me mola, pero me molaría si fuera rica y no tuviera que trabajar y pudiera dedicarme a esto todo el día, ¿sabes? Eso sería perfecto. Pero bueno, ya hemos, en realidad ya hemos comentado esto otras veces, así que no le vamos a dar muchas más vueltas. Kele, te toca. Va a volver una saga importante. Es que me encanta esto. Por ahora solo se sabe la fecha de salida de Japón, que es el 27 de diciembre. Rain Training es para Switch, no sé. Tiene un título muy largo en Japón. O sea, os lo podría mirar ahora mismo, pero es que tiene un título muy largo en Japón. Van a sacar un palo para la Switch, para este juego, tipo, para hacer las cuentas, que las puedes hacer con el palo. Pero también tienen mecánicas de detección de movimiento, tipo, en el trailer sale una madre con su nene, porque este es un trailer muy de familia, muy de sale una madre, su nene, y sale una pareja mayor. Y, tipo, le ponen, por ejemplo, 3 más 2, y el niño puede hacer con los dedos 5, y le detecta 5 palos de calor la Switch, y le sale como que bien. Eso es precioso. ¡Qué bonito! O sea, tipo, tiene como la pantalla dividida por la mitad, y en una sale lo que la máquina detecta, tipo, que está detectando la mano, que está detectando lo que sea. Luego tiene, pues eso, como multijugador, multijugador tipo con una Switch Brain Training, que cada uno con su Joy-Con, tipo, pues cuéntame el número de pájaros que hay, o algo así. Uh-huh. Y también se ve como que te da la oportunidad de compartir por el móvil los resultados que tienes, porque la abuela es una máquina de las cuentas, como todas las abuelas máster de contabilidad, y le sale que tiene de edad de esto de la cabeza 38 años. Se lo pasa a su hija de, mira hija, tengo más edad, estoy más joven mentalmente que tú. Y eso, pues la señora está con su Switch en vertical, haciendo sus cuentecitas con su palo. Y eso, por ahora solo se sabe fecha en Japón, o no ha habido trailer para el resto del mundo. No nos dejéis sin Brain Training, por favor. Un saludo muy fuerte a allá donde esté, Amparo Baró, que es la que hacía los anuncios cuando llegó Brain Training. Es verdad, fue una revolución. Fue una revolución de que de repente saliera Amparo Baró, conocida por dar collejas en 7 vidas, no, pues una espléndida actriz, por favor. Buah, era increíble. ¿Qué os parecía más Amparo Baró? Es que fue súper súper especial ver a una persona mayor famosa anunciar un videojuego. Era como... Encima, creo que en Estados Unidos era Beyoncé. Es todo muy extraño. ¡Pero qué fuerte! De que Amparo Baró y Beyoncé estaban a la misma altura en un contexto muy específico. No sé si Beyoncé estaba promocionando Brain Training, pero, o sea, tengo el meme en la cabeza muy gráfico de Beyoncé haciendo que se lo pasaba súper genial jugando a la DS. Parece un honor tremendo para Beyoncé, la verdad. Sí, 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 sí. ¡Qué fantasía! Me gusta. La cabecita... El señor, no me acuerdo cómo se llama, el Brain Training, Superman. El doctor Kawashima. Pues eso, el doctor Kawashima estará dentro de poco en nuestras consolas, pero ahora son las japonesas. Esperemos que llegue pronto a Europa. Podemos pasar ya, hablando de otra mascota icónica, de juegos icónicos de Nintendo, de lo que ha salido en Twitter esta semana, de que el presentador de los concursos de Nintendo, Uncanny, parecido. ¡Oh, Dios mío! ¡Sí, no! ¡Oh, Dios mío! Yo esto no me he enterado. Tiene el mismo vestuario que el actual, es el mismo vestuario, mismo estilo de peli, casi la misma cara que el actual alcalde de la ciudad de Madrid. ¡Ay, no! ¡No! Es que, o sea... Espera, el alcalde de Madrid... Al que no se le puede llamar Almeida Carapolla. Vale. Yo es que estoy dentro del territorio en el que sus políticas me afectan. Entonces... ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué horror! Entonces, por si no lo sabíais, cuando jugabais a Nintendo, los presentaba Almeida no Carapolla. ¡Qué maldición! ¡Ay! Os he cursiado otra vez, lo siento. No, o sea, no... Me fascina el cursamiento de Twitter. Esta forma de extra, el topi. De pedir perdón sin sentirlo de verdad. Me quedan todas las veces que lo hace. Aquí. Estoy escuchando resquemor en tu voz, Dark. Oh.
El arrepentimiento no es una de nuestras features en este programa, ¿no? El mamarrachismo, sí. Sí, ese sí. ¡Jo, pues! Pues menuda lista de noticias se nos ha quedado, ¿no? ¿Qué ha pasado esta semana, socorro? Sí, hay una última cosa que yo la chillo y ya... Ah, vale. Ah, ostras, es verdad. Sí, sí, sí. La noticia importantísima, que es el juego este de Vengadores, al cual nadie estábamos haciendo caso, nos parecía 8 o 100%. Ha llegado Square Enix y ha dicho, oye, que la protagonista va a ser Kamala. Y todos hemos dicho, bueno, pues nada, habrá que comprarse el juego. Sí, sí, sí. De marketing bestial. Qué listos. No ha habido gente que ya lo ha podido jugar y dice que, oye, que... O sea, solo para parecer pocho de apariencia. Es que me parecía haber leído de, oye, que a ver, yo salo tonta, puede estar bien. Y luego ha aparecido Kamala. A mí me da igual, sale Kamala. Yo necesito jugar ese juego. No vaya a ser que la niña se me meta en líos y me la hagan daño. Protégela, por favor. Respetad, sí, a Kamala. Kamala es mi hija, es canon, que queda con el agente Phil Coulson los sábados para subir fanfics. Fanfics de los otros Vengadores. Sí, es verdad. Es mágico y maravilloso. Es súper graciosa. Es la hija que todos necesitamos. Sí. Pues me hace mucha ilusión, la verdad, que se hayan guardado ese as en la manga. Mm. Y se hayan... O sea, me hace ilusión porque es como que son conscientes del poder que tiene Kamala entre los fans. Y eso mola. Sí, porque no deja de ser una chica adolescente musulmana. Exacto, sí. Es la protagonista y es muy cookie, es bonita, es muy pura. Me gusta mucho. Pues nada, Darko, cuando te lo compres, porque esto va a pasar, nos cuentas. Oh, Dios mío, Square llevándose mi dinero. Qué sorpresa para todos. Nunca antes. Bueno, pues si no tenéis nada más que añadir, o sea, nos hemos quedado satisfechas con la actualidad. Bueno, y bueno, cuando salga ya habrá pasado, pero tengo entendido que estas fechas es el 10º aniversario de Demon's Souls. Para los fans de Demon's Souls, happy birthday to you. Muy bien. ¿Pero cuándo es exactamente? Creo que es 6 de octubre. O sea, ¿hoy? Hoy el día que estamos grabando este programa, es 6 de octubre. Cuando lo escuchéis, probablemente será 10 o 9. Creo que el lanzamiento de... Tiene que ser el lanzamiento de Europa o de América, porque su fecha de estreno inicial fue 5 de febrero. Ah, vale. No sé, pero... Sí que he visto, feliz 10º aniversario del Demon's Souls, y yo, ya, que viene a hacer el filtro de noticias. Ya está. Pues muy bien, ya está. Pues aquí queda. He jugado al Code Vein. Ostras, es verdad, el Code Vein. ¿No has hablado de eso? ¿Por qué? Porque Darkor me quiere echar del podcast. Ah, claro. Mi minuto de gloria. Es verdad. Claro, no te preocupes, me quiere echar a mí ahora. Esto, o sea, en dos programas no, me quiere echar. Estáis hablando como si a mí me hicierais caso cada vez que os he hecho. Sí. Es verdad. A Yargi la he echado ya como 6 veces. Creo que 4 oficialmente. 4, pues mira. Soy la ave fénix de los podcasts. No me he ido tanto. Bueno, pues es tu oportunidad, antes de que pasemos a la tertulia, de comentar rápido el Code Vein. Uf, fantasía. A ver, realmente es como una cuarta parte de lo que sería jugar a un Souls, lo cual me parece bien, porque así es más fácil. Y vale. Más permisivo. Y mi adolescente interior se está viviendo muchísimo, es todo lo que tengo que decir. Me gusta, o sea que si este juego hubiera salido cuando tenías 15 años, te hubieras matado. Me hubiera matado aquí mismo. Increíble, increíble. Y nada, lo estoy jugando en streaming por si la gente se quiere pasar a verlo. Es verdad. Pues súper bien, hacemos memes. Pero, ¿en qué horario? ¿Qué días? Lo estoy intentando jugar los viernes y los domingos. Vale. Y hacer un horario prudencial como de 7:30 a 9, como antes de cenar. Muy bien. Entonces, y por la tardecita, en vez de ver películas de Antena 3 de señoras y secuestros, en 2 semanas van a empezar las pelis de Navidad, pues vais a ir al... Claro. Efectivamente, efectivamente. Claro. Muy buen plan. Pues nada, ya está. Ya creo que ahora sí que sí, ¿no? Podemos dar las noticias por contadas y concluidas. Vale. Pues pasamos a la tertulia. Música.
Pues a ver, hoy traemos un tema que yo creo que tiene bastante jugo y en el que cabe una reflexión interesante. Por contextualizar un poco, ya sabéis que recientemente ha habido varios casos en los que o bien la prensa generalista o bien personas visibles, como por ejemplo Donald Trump, por si no habíamos maldecido vuestras mentes todavía lo suficiente, han tachado a los videojuegos como causa de violencia en los jóvenes. Vale, este tema es más viejo que el pan, pero la cuestión es que lo fácil es ponerse a la defensiva, ¿no?, enseguida y señalar que estas afirmaciones son demagogas, que tampoco nos faltaría razón. Pero lo cierto es que no está de más reflexionar un poco sobre la industria y la cultura gamer, sobre qué tipo de actitudes y valores se fomentan en algunos casos, etc. Así que aprovechando que el tema vuelve a estar sobre la mesa, pues aquí traemos nuestras opiniones candentes. Y nada, ¿quién se moja primero? Nadie se atreve. Va a ser mejor el no acusador. Nadie se atreve, qué fuerte. Nada, me tiro yo, si queréis. Vale, esto, venga. Yo lo traía porque esta semana, la semana pasada, yo qué sé, ha salido Antena 3 y ha dicho que los videojuegos son responsables de la ludopatía. Cierto. De eso, pero daba a entender eso, de que eran los únicos y totales absolutos responsables de que ahora mismo los jóvenes fueran ludópatas, ignorando toda la publicidad de casas de apuestas, etcétera, que hay a día de hoy. Y como siempre, el mundo de los videojuegos se llevó las manos a la cabeza, insultar a Antena 3, que si no tienen ni idea, que si no sé qué. Y si bien es cierto que fiarse de Antena 3 es como... Sí leí varios comentarios de... A lo mejor, de vez en cuando, estaría bien no armar tanto alboroto y llevarnos las manos a la cabeza y decir de es que no tienen ni idea. A lo mejor algo de cierto tienen, porque es el tema de la ludopatía, las loot boxes del FIFA, no, o del, no sé, sé que hay condenas a EA por las loot boxes, las tuvieron que retirar del Battlefront, el Rocket League ha dicho que va a ir eliminándolas progresivamente de su juego, porque ya no son cosas estéticas o que no sean obligatorio comprarlas y tal, sino que estás metiendo un componente de juego de azar a cambio de dinero. Totalmente. En tus videojuegos que... Tal. Y esto es un poco lo de siempre, ¿no? No sé qué, como con la violencia de los videojuegos, que siempre se ha negado en plan de que afecten, no sé qué. Este es un debate antiguo del empezó en los 90 judicialmente con el Mortal Kombat. Ostras, es verdad. Y la cosa es que ese debate se lleva arrastrando. El comentario de, vale, es cierto, pero en el 96 no sabes los efectos a largo plazo que tiene un niño, un ambiente de ultraviolencia, básicamente porque el niño todavía es un niño y no ha crecido. Claro. Ese es un poco de que de vez en cuando está bien que nos reflexionar un poquito de qué está pasando exactamente en el mundo con estas cosas, sí. Vale, que es Antena 3 y tal. Pero hay un punto en el cual podemos eludir responsabilidades. Aquí tengo opiniones dinámicas al respecto. Opiniones dinámicas, me gusta el concepto. ¿Me vas a llevar la contraria en alguna otra? El dinamismo. Te voy a llevar la contraria en algunas cosas, la verdad, sí. Me parece normal en ti que me lleves la contraria. Totalmente. Yo estoy aquí para dar por culo. Si es que... La antigua enemistad sigue dando sus frutos. Frenemis 100%. Es que hay muchas cosas aquí, ¿no? Hay mucha leña que cortar y creo que hay que marcar mucho la diferencia, ¿no? Cuando hablamos de efectos de un estímulo en un individuo, hay que separar, ¿no? Está la violencia por un lado, está la ludopatía por el otro. Voy a empezar por la ludopatía, que es lo que primero se ha hablado. Y estoy de acuerdo con lo que dices, ¿no? De que hay mecanismos del juego de azar que se llevan a videojuegos que no van de estos juegos de azar, como puede ser el propio FIFA, ¿no? Que es un juego de fútbol que tiene un componente de juego de azar con el que encima se vende que hay una oportunidad lucrativa, ¿no? O incluso de negocio de ello. Y ahí está clarísimo, está súper claro. Es como los videojuegos tienen componentes que acercan a movimientos de ludopatía, casi sin que te des cuenta. Luego está el hecho de que la línea que separa un videojuego del juego online es muy fina. Porque, ¿qué,
¿Qué es de distinto? Que yo juegue a un videojuego que replica el póker, porque si mal no recuerdo, el propio Mario de la DS tenía un juego de póker al que yo estaba enganchadísima, por cierto. ¿A qué lo diferencia de que yo vaya a una página donde se juega el póker online con otras personas? Hmm. Hombre, quizá el hecho de que en el póker online te estás gastando dinero de verdad, ¿no? Ya, pero si tú estás educando... En el Candy Crush también. En el Pokémon GO también te puedes gastar. Sí, sí, está claro. O sea, yo en cualquier juego que tenga dinero a cambio de conseguir premios azarosos, para mí no se diferencia en nada de una timba de póker online o de una tragaperras en un bar, pero en nada, ¿eh? O sea, eso lo tengo clarísimo, vaya. Claro, ahí está. Entonces, a lo mejor personas que estamos más concienciadas con el juego online y que decidimos que no queremos formar parte de ello, que luego cabría ver hasta qué punto eso es cierto, porque yo me he gastado dinero en gachas del Fire Emblem, claro, así por los jajas, y creo que aquí muchas personas hemos entrado en esas dinámicas, o hemos comprado peces en el Happy Aquarium, o todos hemos entrado ahí en algún momento, ¿no? O sea, no hemos entrado en una conducta patológica, pero creo que todos hemos, en cierto modo, probado una calada de porro en este sentido, ¿no? Sí. En paralelismo con otro trastorno de conducta. ¿De dónde venía esto? Vale. Hay personas que lo tenemos como más diferencia de esa línea, pero realmente como no hay una definición explícita de qué separa el videojuego, de qué separa el juego online, es muy fácil que las personas surquen ese, digamos, lo separa sin que se den cuenta, porque no hay barreras de contención. Mucho más fácil en el sentido de que tú puedes vetar la entrada a una persona, a un espacio físico, pero tú cómo vetas la entrada a un espacio online. Yo creo que se podría, ¿no? Pero que no hay interés alguno en vetar la entrada de personas vulnerables a este tipo de juegos. Igual que no hay ninguna barrera para que la gente se gaste dineros absolutamente terribles en juegos de móviles, que son las típicas ballenas, que son las que sostienen los juegos de móviles de hoy en día. Hmm. Tal cual, pero es que claro, no hay interés porque, por ejemplo, un casino, si ahora llegara la ley y dijera, ah, no, pues que nos da igual, que entre quien quiera un casino, pues el casino se frotaría las manos, ¿sabes? Pero, perdona, es que esto ya está pasando por las casas de apuestas. Las casas de apuestas dejan pasar a menores. Sí, vale. Hablando menores, una cosa, o sea, una cosa que supongo que ya estará comprobadísima es lo cerca que están las casas de apuestas de los colegios. Sí, sí, sí. Pero o sea, aquí yo veo... Estoy a 2 minutos de un colegio y estoy a 1 minuto de una casa de apuestas que literalmente es... La casa de apuestas está todo el rato mirando al patio de un colegio y de una guardería. O sea... Sí. Está literalmente al... hay dos bares abrazando esa casa de apuestas. Y no quiero decir que, por ejemplo, Madrid, en el barrio de Carabanchel, que ya está habiendo protestas sobre todas estas casas de apuestas cerca de donde hay menores, sabiendo que hay menores que dicen, no, los menores no pueden entrar. Una cosa es lo oficial y otra lo oficioso. Claro, pero a mí aquí lo que me preocupa no es que la casa de apuestas deje entrar a menores, porque al final vivimos en un sistema capitalista asqueroso en el que la persona que tiene un negocio va a hacer lo que sea con tal de ganar pasta. Lo que me preocupa es que no, las leyes no sean capaces, ¿sabes?, de evitar ese problema. Es decir, las leyes y los agentes de la ley y quien tenga que evitarlo. O sea, claro, aquí estamos fallando estrepitosamente, una vez más, en contener en poner límites al capital, una vez más, ¿sabes? Y es como, no sé, tan difícil, de verdad tan difícil es hacer una inspección y que a toda esta gente se le caiga el pelo. O sea, vale, a ver, esto ya es porque, es que no sé cómo estará en Valencia, pero es que en Madrid las casas de apuestas ha sido algo bestial y muy tocho. De hecho, en Puente de Vallecas, donde vive bastante, viven amigos míos y pues voy de vez en cuando por allí, ha sido un problema, es bastante tocho, que tiene que ver con la degradación del barrio y que es la nueva heroína. Claro, sí, eso lo he escuchado, sí. La cosa es, en mi calle, que debe tener como 300, 200 metros, hay 3 o 4 casas de apuestas distintas. Y no vivo en una calle ultracéntrica de Alcalá ni nada, es decir, está céntrica, pero no es una calle de paso, donde... Ahí.
Vía Complutense, que es la avenida principal, hay una zona en la que, si mal no recuerdo, en un tramo de 100 metros hay dos o tres casas de apuestas, porque he dejado de pasar por esa zona, pero había muchas. Son sitios donde se favorece que no deje entrar la luz, sean sitios oscuros, cerrados, donde tú no percibas la falta de tiempo, ponen cerveza muy barata, incentivan que te quedes, hay una perra, y se hacen apuestas. Hay fútbol que de otra forma tendrías que pagar y es relativamente caro. Hay fútbol, cerveza barata, es eso de está preparado. Realmente en plan de la ley no está actuando, es que está todo el tema de los anuncios, todos los famosos poniendo cara a totalmente. Claro, es que se les está dando una carta blanca espectacular, pero o sea, para mí hay un problema, independientemente de que entren menores o no entren menores, ¿vale? Porque es un problemón por todo el tema de lo que comentamos, de que es una forma de control y de anestesia de las clases bajas. Pero la parte de que dejen entrar a menores ya me parece como súper loca, en plan, joder, eso es tan fácil de controlar que no pase, tan fácil, en serio. Entonces es que no, es como un desinterés abrumador. Entonces luego, claro, sí, la culpa de la ludopatía la tienen los videojuegos, porque tienen gachas. A ver, los videojuegos no han hecho más que reproducir mecánicas que ya existen en la vida real en mil ambientes y que de hecho están ultravalidadas por el sistema. Entonces, es como una visión de túnel, ¿sabes? De esa cosa que está ahí y que nos molesta, vamos a señalarla cuando lo tienes al lado, en la acera de enfrente de tu casa. Si te vas a culpar de algo social a una sola cosa. Eso aparte, claro. No, no, 100%. Como, lo que sí, como que alguien que ha estudiado 4 años en el grado de Vivimos en una sociedad. También es verdad que los videojuegos tienen un componente que no tienen las casas de apuestas, es que yo puedo apostar en mi cama. Súper cosy. Eso es verdad. Eso es cosas que dicen mucho los exludópatas de existe otro peligro, es no hace falta salir de mi casa para coger dinero y fundírmelo todo. Ahí está. O sea, el control estimular es mucho, mucho, mucho menor. Porque encima, otra cosa con la que juegan es que no gastas dinero en cash. Estás gastando, que es lo mismo que pasa con las casas de apuestas, ¿no? Que no gastas dinero, gastas fichas. Pero aquí es lo mismo. Es como, yo estoy gastando dinero de mi cuenta y como no lo estoy viendo volar de mi bolsillo, no soy tan consciente del dinero que estoy gastando. Claro. Es que ahí hay también una movida muy chunga, realmente. Luego, bueno, no me quiero meter en lo de la violencia sin dar por finalizado el tema de las apuestas. Claro, sí, sí. No me quiero meter con medidas. Si hay algo más. Sí, yo del tema de apuestas, que también es los jueguitos de móvil, es muy fácil que tú compres una vez y ya se te quede para siempre ahí, y que están todo el rato bombardeándote con, en plan de compra, en pop-ups sutiles, más luego todas las dinámicas que tienen si tuvieras un movimiento más, seguro que te pasabas el nivel que llevas atascada días, ese tipo de cosas. Sí, eso es muy de Candy Crush. Tipo de, venga, 5 movimientos más. Y ¿nos queda a gusto? Y con el tema de violencia, eso mismo. O sea, tipo de violencia menor, eso, ¿no? ¿Qué está pasando en los videojuegos? A ver, supongo que querrán, o sea, la tertulia de la 1 no sé cuánto conocimiento tiene y no sé si invita a gente que ha estudiado sobre el tema. Botón de dudar. A ver, es que una de las cosas que quería comentar ahora, y quería coger el ejemplo que ha utilizado Darkor con el Mortal Kombat, es que no es tan fácil estudiar la influencia de los videojuegos en la violencia, porque primero tendrías que definir violencia. Sí. Entonces, y esto es clase básica de investigación. Sí, la investigación operacionaliza el concepto. Claro, operacionaliza el concepto. ¿Qué es violencia? ¿Es que tú agredas a gente? ¿Cómo lo cuantificas? ¿Es la cantidad de contenido violento que consumes? Eso no es violencia en sí misma, ¿no? O sea, primero tú tienes que operacionalizarme violencia.
en arrestos, en denuncias, en lo que tú quieras. Luego me tienes que definir videojuegos. Claro. Como te tienes que quedar en un videojuego. No puedes decirme los videojuegos. O no me puedes decir el Mortal Kombat, el Gears of War y el Call of Duty. Porque entonces no me estás abarcando bien los ítems del estudio. Mortal Kombat. Claro, eso, vale, eso estaría bien si dijeras un estudio de caso, tipo de este videojuego en concreto. Pero si me está diciendo los videojuegos en general, me está diciendo que el puzzle Google puede, o sea, crea la misma violencia que es lo que el Mortal Kombat. Vale, dice Darkor, y tiene razón, ¿no? En cierto modo, es como no podemos decir que el Mortal Kombat no tiene influencia porque no hemos estudiado longitudinalmente lo que ha ocurrido en la historia vital de los individuos. Y yo digo, claro, pero esos individuos no han estado jugando al Mortal Kombat durante X, ni siquiera durante el mismo tiempo, ni con la misma frecuencia. No estamos controlando los otros agentes externos, porque quiero decir, me parece muy, muy osado decir que influye más el Mortal Kombat que el barrio donde tú has vivido o que tú hayas presenciado violencia en tu día a día. Claro. Claro. Otra serie de estímulos que tienen seguramente una influencia superior que el haber estado expuesto al Mortal Kombat durante 2 meses, que probablemente es el tiempo que has estado jugando a ese videojuego, porque tiene mucho que ver con lo que ha dicho antes Paulen. Hoy en día los videojuegos se consumen de una forma mucho más intensiva de lo que se consumían antes. Entonces, que tú consumas GTA, vamos a decir GTA, durante 2 meses... Es bastante osado que me digas que eso ha creado una influencia en el patrón conductual a corto, a medio y a largo plazo. Es que no tiene ningún sentido. Ya. Claro, yo lo que creo que le pasa a la gente, y que por eso hay un problema de percepción, es que los videojuegos son activos, ¿vale? Entonces, no... Obviamente hace falta un estudio para determinar esto, pero desde el punto de vista de una persona que no ha hecho un estudio y simplemente opina, ¿no? Creo que es bastante fácil que piense... Mi hijo está activamente manejando a un señor que se dedica a pegar puñetazos a una prostituta en la calle. Y lo está haciendo mi hijo porque está apretando el botón A repetidamente para pegarle a la prostituta. Entonces entiendo que la gente ve ahí mayor problema, a simple vista y sin profundizar, que en mi hijo está consumiendo una película en la que un señor está pegando a una prostituta. Que es problemático igual, según si pensamos que lo puede consumir un niño de 12 o 13 años, ¿vale? Pero claro... Tú piensas, ostras, desde el punto de vista de una persona que no juega o que juega pero tiene dudas respecto a si su hijo debería jugar, entiendo que eso genere tensiones. Porque la forma de consumir los videojuegos es diferente porque te involucran a ti como persona y te hacen tomar decisiones. Entonces es como, se lo está pasando bien haciendo cosas violentas. Entonces, no sé, yo creo que habría que aquí, pues lo que dices tú, o sea, esto necesita un estudio mucho más amplio. Yo no creo que los videojuegos hagan a la gente violenta, sí que creo que igual que el cine, igual que muchos libros, e igual que muchas obras de teatro y mucha cultura y por supuesto los medios de comunicación, banalizan la violencia muchísimo, pero no más que otros medios. Lo que pasa es que tienen ese componente activo que los hace peliagudos, así lo veo yo. Aquí yo creo que se puede hacer un paralelismo con algo que pasó hace unos tiempos, ¿no? Cuando nosotros éramos pequeñas, teníamos los cigarrillos de chocolate. Ah, sí, vaya. Sí, es cierto. Vale, eso se retiró, ¿no? En su momento, igual que se retiraron las botellas de champán de chocolate, de no vamos a convertir en golosina una cosa pues que está destinada solamente para adultos. A lo mejor es mucho más que no te digo que esté mal hecho, ¿eh? Pero a lo mejor es mucho más determinante que mis figuras de referencia fumen y beban delante de mí. Claro. Sí, está claro. O sea, al final es cierto que solo por consumir un videojuego una persona no va a ser violenta. Porque es lo que tú dices. O sea, no sé, yo he crecido consumiendo videojuegos toda mi vida. Es cierto que la violencia nunca me ha interesado mucho, pero he consumido videojuegos violentos en muchos casos. Y no soy una persona violenta para nada. O sea, más bien todo lo contrario. Pero sí que es cierto que la exposición constante hace que se banalice un poco, ¿no? Y que la gente acabe como acostumbrada, quizá, a que, bueno, sí, yo, no sé.
Es lo que es que aquí entramos también un poco en este rollo de hasta qué punto se puede separar la ficción de la realidad, ¿no? Es como, bueno, sí, es que estoy pegando aquí tal a un señor y sale sangre, pero es ficción, no tiene ninguna importancia. Claro, es que joder, son muchos debates juntos y es muy complicado. Lo que sí que tengo clarísimo es que no puedes decir los videojuegos causan violencia y quedarte tan ancho, porque es mentira. Pero también, entrando también en la diferencia entre ficción y realidad, entonces también podríamos comparar cuando los niños juegan con pistolas de agua o cuando se tiran globos de agua que parecen granadas. Totalmente, y la gente dice, bueno, es que solo es ficción, solo están jugando, y al final es un poco lo mismo, ¿no? Sí. Claro, es que realmente si ampliamos el foco, hay muchos más elementos que... a los que también podríamos pues poner la misma lupa o el mismo foco. Quiero decir, yo he jugado con arcos y flechas de juguete. Claro. Las armas han formado parte de mi vida y han formado parte de la vida de muchas personas. Claro. Antes de que los videojuegos fueran tan hiperrealistas como lo son hoy en día. Claro. Es que realmente, es que no tiene sentido, porque tú luego, cualquier persona con una que haya crecido en un entorno sano, por decirlo de alguna forma, o común, no va a tener la idea ni las ganas de ir a... simplemente porque lo ha visto en un videojuego o una película, no va a tener la idea y las ganas de ir a pegarse con alguien o de ir a tal. Es decir, yo creo que es un conjunto de factores. Ahí está la cosa, ¿no? Que no es que el pequeño Timmy juega al GTA, es que a lo mejor el pequeño Timmy juega al GTA, juega a pegarse con su hermano en su colegio, tiene un protocolo antibullying que da puta ajena. Claro. Total. Y luego la sociedad... se pelean. Exacto. Y la sociedad le empuja a ello porque como hombre heterosexual tiene que estar validado por su fuerza física y su sometimiento a los demás, ¿sabes? Porque es que luego también está el rollo de que los hombres cometen como el 95% de casos de violencia en el mundo. Entonces, es como, vamos a culpar a los videojuegos, pero no vamos a analizar este problema social que está clamando al cielo, ¿sabes? No sé. Y no pueden decir que los hombres consumen más videojuegos, porque es mentira, porque está prácticamente a un 50-50 en los datos. Entonces, claro. O sea, a mí me gustaría mucho leer un estudio que estuve con las variables bien definidas y con las variables... controladas, porque es eso, pues definirme muy bien las variables, pero si no defino mi muestra, en qué barrio vive, qué exposición a la violencia tiene, etcétera, etcétera, tu estudio no me vale una mierda. Claro, bueno, pero es que si hubiera un estudio, pues es que ni siquiera es Antena 3 diciendo lo primero que se le pasa por la cabeza porque la persona que ha escrito la noticia tiene 40 años o 45 y no... y yo qué sé, y es como... está como socialmente aceptado en determinadas generaciones que los videojuegos, las maquinitas y no sé qué, ¿sabes? En conclusión, niños, vandalizad las casas de apuestas. Sí. Y haced la investigación. Si vais a ser violentos, sed violentos con las casas de apuestas. Y no con la gente. Se confundirán y no sabrán a quién echarle la culpa. Los millennials. Pues sí, no sé, a mí me parece un tema muy complejo, pero me da mucha rabia cuando salen esas afirmaciones, esas declaraciones en prensa o cuando las hacen políticos, porque es como, no sabes nada del tema ni te interesa, solo quieres, no sé, es que ni siquiera sé qué buscan con eso, no le veo ningún sentido, no aporta nada a nadie, es como Old Man Yells at Cloud, ¿sabes? No, yo creo que precisamente... estábamos peleándonos, estábamos gritándonos de videojuegos los señores de arriba están haciendo dinero con... sus dineros con Vox, vale, pues muy bien, sin más. y hasta aquí el porculeo. Ah, vale, es que estoy mirando aquí, me he quedado callada un momento porque estoy mirando por el pinganillo que se ve. Sí, cuenta. No, que nos la ha pasado Meren que... A ver, esto lo estamos grabando domingo a las 12 de la mañana, va a salir un miércoles, despacio informativo, no sé, a lo mejor metemos una lenda y eso, de que el vicepresidente de la AEB iba a dar una asamblea en la zona de conferencias a las 2:30 para tratar de explicar y buscar juntos soluciones, para que no tenga acreditación, va a salir a las 2 a la puerta de la carpa de acceso para dar
Supongo que será, deduzco que será el tema Vox. Seguro. Ya pondremos el comentario con lo que dice, no dejan de decir. Muy bien. Se lo va a grabar alguien o algo. O sea, yo iría si no tuviera más cosas y si no tardara literalmente una hora en llegar a donde se hace, que antiguamente se llamaba Campo de las Naciones, ahora creo que es Feria o algo así. El IFEMA está tomado por saco de todo. Sí, no, también es que yo vivo un poco, o sea, vivo literalmente en las antípodas, entonces tengo la vida. Pero eso, o sea, hay gente que está pidiendo ya retransmisión en stream, a ver qué ocurre. A lo mejor iba a hacer una retransmisión del unboxing de esta noche. Uf, ¿es el unboxing ya? No, es de madrugada, por si acaso. O sea que mañana por la mañana podemos tener ahí... Alguien habrá cambiado de residencia. Alguien un poco muerto. Qué guay. Qué guay. ¿Lo va a retransmitir Ibai de verdad? Se lo han ofrecido. Lo que ya no sé es si Ibai está muy mayor para esas cosas. Yo que sé. Yo sé, se puede. Para Ibai, que lo quiero mucho. Sí. Se puede meter en un berenjenal bastante gordo. Me parece muy grande. Vale. No paran de pasar cosas esta semana, pero es que además pasan mientras grabamos. Esto es, no sé, ¿qué está pasando? ¿Qué ocurre hoy? Muy bien. Bueno, sí, ya hemos terminado la tertulia, ¿no? Sí, yo por mi parte no tengo mucho más que decir aquí. Yo tampoco. No sé si Yarki quiere hacer alguna conclusión final o... Bueno, ya la has hecho, ¿no? Apuestas, pero sí. No tiene más. Exacto, ya la habías hecho. No le digáis a nadie que os he dicho yo. Vale. Comenzar la violencia y los videojuegos... Vale, pues con esta contundente recomendación cerramos nuestra tertulia de hoy y pasamos, ¡qué ilusión! Que vuelve la sección de historia del videojuego con Darkor. ¡Bien! Darkor, ¿qué nos traes hoy? Pues vengo a hablaros de esta vez de la creación de una saga que todos queremos y sigue vigente a día de hoy, de la que hemos hablado mucho en este podcast, de la que se ha hablado hoy. Que efectivamente, vengo a hablaros de Pokémon. ¡Bien! Los Pokémon. ¿Otra vez? ¿Pokémon? Es otra vez porque allá en los 80, en la primera temporada, el segundo programa que hubo fue un especial sobre el Pokémon y hablé de esto mismo, pero os prometo que he cambiado los chistes. De hecho, me acordé porque fui a subir un chiste y fue de este chiste, yo creo que ya le he hecho, efectivamente, ya le había hecho. Me encanta. Un chiste viajó desde el pasado a tu mente. Chiste remaster. Pero bueno, vengo a hablar de los Pokémon Rojo y Pokémon Verde, cuyos títulos originales fueron Pocket Monster Aka y Pocket Monster Midori. ¿Y qué pasa con la edición azul? Bueno, a ver, es que la edición azul originalmente era una edición especial solo para Japón, para los suscriptores de la revista Korokoro Comic, que en la cual venían nuevos diálogos, habían cambiado un poquito los sprites dentro del juego. Y cuando se hizo el por Occidente, pues se usó este código para y el arte como base para esta versión. Aunque me estoy adelantando porque hay que empezar al principio de todo y es ir a Satoshi Tajiri. Satoshi Tajiri nace en 1965 en Tokio, se tiene en la zona de Machida, al oeste de la prefectura de Tokio, en un ambiente rural donde el niño pues se pasaba los días y las tardes cazando y coleccionando bichos. De hecho, creo que le apodaban cazabichos. Qué gracioso. Y bueno, con la ciudad pues va a destruir estas zonas verdes y de campo. Todo eso antes era campo. Estaba pensando. Digo, si no lo dice ella, lo digo yo. Sí, porque no van a poder disfrutar como él hizo cuando todo eso antes era campo. Hay que decir que también Tajiri tiene una pequeña obsesión por los arcades, que sobre todo desarrollado adolescente.
en el ambiente general de que toda su familia pensaba que no iba a llegar a nada en la vida. Intentaron poner a trabajar de electricista y no lo consiguieron. O acabó saliendo bien, o sea, acabó triunfando porque cuando tenía 17 años triunfa en cine, que, al que luego se uniría que en su Sugimori, que es el responsable de arte de la saga, creo recordar. Me lo he apuntado. Y bueno, este fanzine estaba hecho con papel, boli, grapas y fotocopias. Principalmente eran trucos y consejos para juegos. Y este fanzine se llamó Game Freak. Chan, chan. Sonará este nombre. Es una herramienta que nos servirá para más tarde. Bueno, además de trucos, pues había críticas de videojuegos. Y hubo un punto en el cual creyeron que los juegos que había no eran suficientemente buenos, así que decidieron crearlos ellos mismos. Así que se hacen con un kit de desarrollo para NES, y en 1989 Game Freak pasa a ser una compañía de videojuegos. El primer juego que desarrollan es Quintil, Mendel Palace en inglés, es un juego de puzzles y arcade, donde han secuestrado a la novia de del protagonista. Qué raro. Ya ves. Nunca ha habido un secuestro de ninguna novia, de ninguna nada. O sea, ¿qué me estás contando, Darko? Esto es rompidor. Y bueno, en 1989 además este juego sale ese año del lanzamiento de Game Boy. Y el tercer juego que desarrollan en Game Freak es tanto para NES como para Game Boy. Y en 1991 sale a venta Yoshi, que es un, por lo que viste, es un juego de puzzles tipo Tetris. Hmm. Este juego pues fue producido por Miyamoto y Tsunekazu Ishihara, actual presidente de Tad Pokémon Company. Es difícil ese nombre, ¿eh? Ya, yo la apuntada ya alegremente y ha sido como Tsunekazu o Tsunekazu, no mira ni idea. Tsunekazu, es difícil. El señor Ishihara. Tsunekazu aparece como nombre de golpe. Dios mío. Estos comentarios están muy feos. Y bueno, en 1990 empezaron el infierno que fue el desarrollo de Pokémon. ¿Por qué un infierno? Pero mucho tiempo. Básicamente 6 años. Bueno, buah, la idea, qué locura. Sí, ese juego fue una locura. Y la idea le surgió a Tajiri tras ver el cable link de la Game Boy, imaginarse a pequeños bichitos pasando del cable de una consola a otra. Jóvenes que no tenían campo para cazar bichos como fue él. Me encanta lo de su obsesión con cazar bichos, es que. Entonces, todos los personajes cazabichos que salen en Pokémon porque te enfrentas a un montón son self-insert. No, el Selfinser en todo caso sería el protagonista, porque en la versión, en las primeras versiones, las japonesas, se llaman Satoru Shigeru, vale. Por Tajiri Miyamoto, uh-huh. que fue un poco protector porque claro, Tajiri fue con la idea Miyamoto, que les tenía les hacía gracia o algo así, les dijo que para adelante, y fue Miyamoto el que estuvo un poco defendiendo a la cúpula tocha de Nintendo, por lo que tengo entendido. Qué majo. Empezó el desarrollo y que eso no fue nada sencillo y se acabó extendiendo durante 6 años. La compañía, pues mientras tenían que comer y poder sobrevivir, entonces iban haciendo otros juegos mientras. Pero por lo que había muy poca gente y hubo momentos críticos en los cuales el propio Tajiri se puso a picar código. ¿Cuál es el problema? Ahí había 2 o 3 programadores que no sabían programar, y entonces el código del primer Pokémon es un caos. Está curseadísimo. Y por eso es el mejor juego de Game Boy. Sí, entonces consiguen sacar la venta en 1996 en Japón con la Game Boy, una consola con 7 años, y la Game Boy Color estaba pensada para salir a la venta en 2 años, es decir, es lanzar un juego para una consola moribunda. Y pese a todo esto es un éxito y en pocos meses tienen un anime y un manga. Así que dijeron, nos lo llevamos a Estados Unidos. ¿Cuál es el problema? Claro, porque ahí no había forma de tocar el código. Uf. Piensa que había que estar haciendo todas las traducciones, aparte de que tuvieron que estar cambiando el nombre y adaptando los nombres de los 151 Pokémon. Claro. Japón, y es Popo y Bullpix Rockon. Sí, es verdad. Esto es una anécdota totalmente absurda, ¿vale? Pero hace poco una amiga mía estuvo de viaje de novios en Japón y nos trajo a todo el grupo de amigas una mascarilla de facial de Pokémon, ¿vale? Y a mí me tocó la mascarilla de Jigglypuff
y ponía el nombre del Pokémon en letras occidentales y ponía Purin. Y nos hizo un mazo de gracia, en plan, no tiene nada que ver los nombres originales con los que luego les pusimos nosotros en Occidente. Pero eso. Sí, Purin. Purin. Sí. Y bueno, y realmente en Nintendo América tuvieron muchas exigencias, como rediseñar todos los reportar diálogos, pero las acabaron relajando. Mi teoría es que llegó Yamaguchi, el presidente de Nintendo a Japón, metió un par de gritos y reculearon. Hay que recordar que el presidente de Nintendo América en esos momentos era Hiromura Kawa, que era su cuñado de Yamaguchi. Ah. Por lo que tengo entendido, era un señor que... lo del negocio familiar, era negocio familiar que se le daba y con todas las consecuencias. Hmm. Al final hicieron poquitos cambios, como por ejemplo cambiar el nombre de los protagonistas, que de hecho que eran Satoshi y Shigeru, que fueron Red y Blue, o no sé, Red y Gary. Sí, no sé, eran cómo. Ash, Gary, y luego también los podías llamar Red o Blue. El juego al final consiguió ventas millonarias y creando el éxito que dura a día de hoy. Y hay más, y pues si queréis saber más de Pokémon, pues seguimos teniendo ahí el especial colgado en la web, en todas nuestras plataformas y redes, por si queréis echarle un vistazo. Sí, ahí nos explayamos a gusto. Desgranamos ahí. ¿Fue el primer especial que se hizo del podcast? ¿Puede ser? Fue el primer especial, que era el segundo programa. Sí, sí. Fue el primero porque es que empezamos el podcast, claro, es verdad, porque empezamos el podcast en noviembre. Y en noviembre, que es verdad, qué fuerte. Y enseguida salió el Pokémon Sol Luna. Buah. Salí, pues hacemos un especial. Sí, sí, así, directamente, de 0 a 100. Así somos nosotras. A toda mecha. Toda mecha. Me gusta. Que la Santa Justa Clan Reference. Me parece increíble esto. Kele, ¿dónde has estado todo este tiempo? Pues en mi casa. Sí. Era de esperar. Pues me encanta la historia de la creación de Pokémon, de verdad. O sea, es que me parece tan fantástica. Esto hoy en día no se podría hacer, o sea... Bueno, no sé. Para cómo se desarrollaban los juegos en esa época, 6 años tenía que ser como una bastada, diciendo a la gente, ¿pero qué os pasa? Claro, no sé, es que es una bastada en cualquier época. Pero claro, sí, bueno, yo qué sé, es un señor que tiene, no sé, tiene dinero para estar 6 años haciendo esa unidad de cosa. Pues bueno, vale, pero tuvieron mucha suerte de que la cosa funcionara tan bien. Sí. Qué barbaridad. Creo que el equivalente más parecido hoy en día es como el Undertale. Sí, es que es justo. Sí. Mientras estaba diciendo, hoy en día esto no podría ser, estaba pensando en Undertale y digo, no tengo tan claro. El Stardew le pasó lo mismo, que bueno, que hubo un momento en el que el señor tuvo que pedir ayuda porque es que si no petaba. Era amigo del Stardew Valley, porque él lo hizo casi solo hasta que dijo, bueno, es que a lo mejor me mato en este juego. No es plan. Es que es una locura, la gente se pone a hacer obras mastodónticas ella sola como si fuera en plan... Luego sé de otro que tardó más, el Old Boy, porque literalmente lo hicieron a su primo y dijeron, es que ocurramos aparte o nos quedamos en quiebra y no es plan. Y sé que alargaron el desarrollo 10 años por eso, porque lo quisieron hacer a su ritmo bien y sin dejarse financieramente los dólares, lo cual me parece sano y equilibrado, no sé. ¿Mm? Pero, o sea, del Old Boy no sé tanto, pero sí que tardó sus 10 años porque dijeron, mira, no, esto es lo típico que se dice de, wow, una idea que se va a... pero con lo que se la lleva. ¿Mm? No sé, estoy soltando cosas que estoy recordando ahora mismo. No, pero es así, o sea, 10 años es una locura también. Claro. No sé, o sea, eso lo puede hacer una persona independiente, pues, porque mira, decide dedicar su vida a eso y cree en su proyecto y tal, pero eso, una compañía hace eso y se va a lo yo. ¿Fantastic 15 qué? Tal cual. Tal cual. Es que lo estaba pensando yo también, digo, Square. De las no, también se tiraron sus suites. Sí, otros qué tal. ¿Otros qué tal? ¿Qué que se canceló? No, The Last Guardian no había noticias y de vez en cuando sacaban a Fumito Ueda diciendo que sí, que sí, que estaban trabajando en ello. Y luego ya fue el momento de pánico de que Fumito Ueda se fue de Sony y montó su propio estudio y dijeron, no, esto va a seguir para adelante, lo terminamos y tal. Pero también. Sí.
Bueno, es que son proyectos de esto. Bueno, Final Fantasy XV es otro rollo. Pero, por ejemplo, Fumito Ueda sí que son juegos muy de autor. Entonces, no sé, pues las compañías a veces se les va un poco la olla con esos. Pues ahí está el Kojima también con su Death Stranding, mareando la perdiz. A menos este va a salir. Sí, sí, no, claro, va a salir, pero también es un señor ahí mareando la perdiz con una unidad de juego durante años y años. Ya, yo, yo tengo ganas de verlo, tipo de la rayada, aunque no me he visto los let's plays, porque digo, yo quería trailer de 2 minutos de Ida de Olla, no quiero un let's play de 2 horas del Norman Reedus pudiendo mirar en el campo. Claro, yo tampoco. De todas formas, la movida del Death Stranding lo ha hecho en 3 años, que es un tiempo bastante bueno de desarrollo, teniendo en cuenta que a 2016 se fue a tocar a la puerta de guerrilla y decir, ¿me dais vuestro motor? Y con el PT cancelado. Hablando del PT, ¿visteis? No sé si salió la semana pasada. Alguien en Twitter como que puso la cámara del PT como más hacia atrás, en vez de en primera persona, que es como suele estar. ¿Qué dices? Y el muñeco que te persigue y te hace jumpscares lo tienes detrás todo el rato. Por eso no fuera cosas de miedo. Te giras, el muñeco se gira contigo de forma que siempre lo tienes en el punto muerto de la cámara. ¡Ay, qué angustia! Mira, se me fue la olla con aquello. 12:30 de la mañana, es tan sola afuera y siento que tengo que llamar, que me va a dar una paradita de miedo. Por eso se ven como sombras a veces y ruidos, porque literalmente te está siguiendo el personaje. Muy increíble. ¡Qué pasada! Me encanta. Y ahí se quedó. Y ahí se quedó el proyecto. Se quedó, sí, sí. Terrible. Qué mal. Y aún seguimos hablando de él. O sea, es una pasada. Ya, yo es que no lo he jugado porque me mato jugando a eso, ¿no? O sea, me tienen... Me vi un let's play de un señor que grita mucho para... Yo también me vi un trozo de let's play, fue como de what. Tipo que tenía que mirar por arriba del techo a una pieza. Y yo, ¿qué está pasando? Qué locura. A mí me lo pasaría bien, pero pasándolo mal a la vez, viendo jugar a alguien en su casa, en plan, venga, vamos a jugar a esta movida, pero juegas tú. Y así cuando me angustio, me voy. Pero yo no puedo jugar a eso, o sea, qué horror. En fin. Bueno, pues no sé cómo hemos pasado de Pokémon a PT, ha vuelto a pasar. Kojima Strikes Again. Pero yo creo que la sección de historia ya estaría, ¿no? Y con esto vamos terminando, pero antes tenemos una sorpresita que creo que nos ha traído Yargi, ¿no? ¿Y Yargi? La ha traído, está aquí. ¡Ay, qué bien! ¿Qué nos traes? Pues traigo una fantasía. En vez de cerrarnos con la despedida de toda la vida, vamos a traer movidas flash. Sí. Nombre en construcción. Que van a ser, pues, mierdas varias. Entonces, yo hoy os he traído una mierda basada en un meme que vi en Twitter como el mes pasado, que era Tag Yourself versión Fire Emblem Three Houses. Me encanta. Porque no pude hablar de Fire Emblem el otro programa. Fue terrible. Pero me gustó mucho, o sea, no dijiste nada que yo no hubiera dicho. Ay, qué bien. Qué alegría. Muy bien. Yo me quedé muy contenta, la verdad. Pero eso, como me quedé con ganas de hablar del Fire Emblem, pues he dicho, vamos a hacer un Tag Yourself Fire Emblem Three Houses versión el podcast. Entonces tengo aquí apuntado en mi post-it mágico de Fire Emblem, os tagueo a todas vosotras, ilustres colaboradoras de este nuestro programa. Paule. A ver. Voy a taguear con el personaje y voy a dar como... Vale, ay, qué nervios. Qué tembló aquí. Redoble tambores. Venga. Venga, va. Ingrid. Ay, qué bien, Ingrid. Me gusta porque me siento muy identificada con ella. Claro, claro. Y a ver si acierto un poquito. Pelazo, persona super reliable y probablemente consume mucho fanfiction. Ay, qué guay. Me encanta.
Pues el fanfiction, tengo que decir que no consumo tanto porque soy más de escribir que de consumir. Pero me gusta mucho fanfiction igualmente y no sé, consumo ficción de fan constantemente, en plan fanart y lo que sea. Así que sí, es está accurate. Bien, bien, bien. Me gusta. La siguiente que tengo es Le. Yo, o sea, me hago redoble de tambores para mí. Sí, por favor. Sí, redoble de tambores. Anet. Oh. ¡Ah, me encanta! Había puesto... Es que yo también he hecho mi lista, ¿no? Para ver si coincidía. Y yo también le he puesto a Anet, a Kele. mirando cosas del X-Play, sí. O sea, tengo a Anet con toques de Linhart porque admito un poco mi vaguería. No soy la vaguería de Hilda, pero creo que me acerco bastante a Anet. Vale, he puesto a Anet porque es una persona súper alegre y súper vivaz. Y porque controla un montón de cosas. Sí, qué bueno, tal cual. Tenía a Meren, pero primero voy a poner a Darkor, porque así hago un homenaje a las que estamos aquí. Entonces, redoble de tambores. Vale, Darkor tiene un doblete. Darkor es una mezcla entre Petra y Félix. Bueno, hemos coincidido aquí, ¿eh? Pero quiero que lo expliques. Me encanta. No tengo ni idea de quiénes son esas personas, así que me da igual. Félix es husbando for life. Vale, Petra, porque Petra es una tía super hábil y super pro, pero que no entiende los chistes millennials. Es verdad. Es que, jolín, yo no he jugado Águilas, entonces no conozco mucho a Petra. Pero sí. Y Félix, porque es un alma torturada a la que nadie toma en serio. Es verdad. Y está gruñendo. Félix gruñe. Es que Félix me encanta porque Félix es como... Te odio, desaparece de mi vista, no quiero hablar contigo y todos... ¡Uy, qué mono! Y le hacen así en la mejilla. Es que está todo el rato insultando a todo el mundo y todo el mundo dándole amor. Nadie se lo toma en serio su mal genio. Es tal cual. Y buscar quiénes son esas personas. Pues ¿sabes a quién le había puesto yo a Darkor? ¿Quién? Yo le había puesto a Darkor Lisitea. ¡Oh, también! Era mi segunda opción. Sí, porque es pequeñita y tiene mucho mal genio. Y takes no shit. Y le gusta comer. Y le gustan los dulces y comer y todo, sí. Y tiene mucho poder. Es poderosa, es powerful. A ver, Petro me gusta porque tiene así una marca debajo del ojo que parece una ojera y estoy últimamente desarrollando unas buenas ojeras, así que estoy de acuerdo en esa parte. La verdad. ¡Sorda Feliz también tiene ojeras! ¡Qué el detalle! Hay muchos personajes con ojeras, la mejor es Marianne. Es que Marianne, protect, la quiero tanto. Sí, es un amor. Vale, siguiente. Venga. Para mí, que está trabajando. De doble tambores. ¡Bernadetta! ¡Qué ay, bueno! Pero, ¿Bernadetta cuándo ha pasado el timeskip? Sí. Es que no la conozco casi, es el único personaje de todos que no he reclutado nunca, tú. Vale, es súper divertida. Sí. Qué guay. Vale, por lo he puesto que... Bernadetta, o sea, perdón. Te dejo hablar a ti, que tú eres la que ha jugado y yo soy la que he visto gente. No, pero di tú. O sea, Bernadetta un poco en pre-timeskip. Que, o sea, que no es lo que he visto tanto, es un personaje que vive cagada. Es cierto que su backstory familiar es... ¡Hijos! ¡No, para! ¡Piqui! Pero es una persona que vive cagada, encerrada en su habitación, pero que luego es muy hábil. Sí. Todo el mundo dice que es una bestia parda con el arco. Sí, es que lo es. Claro. Entonces he puesto Bernadetta súper válida, pero solamente quiere quedarse en su casa y que la dejen en paz, y escribe fanfiction. No, sí, total. Buenísimo. Además es canon que escribe fanfiction. Es canon, sí. Es canon que escribe fanfiction y que Sylvain es fan. Es verdad, eso era. Era que Sylvain se leía su fanfiction. Es increíble. Es increíble. Está muy bien. Y lo hábil también viene porque en el... A ver, mi pareja que tiene el Fire Blood en Águilas Negras reclutó a Félix. Y el social link entre Bernadetta y Félix es que Bernadetta le da miedo que Félix vaya por ahí y pase musa con la espada y se la quita. ¡Teléfono! No sé quién habrá llamado, luego lo miro. Bueno, perdón, seguimos. No, nada, un beso a Bernadetta.
besito al teléfono. Tía, es que de verdad, yo no uso el teléfono nunca. No entiendo por qué la gente tiene esa manía de llamar a las casas de la gente. No lo entiendo. Bueno. Total. Vale. Next. Kitsune. A ver. Otra no se ha escuchado. No, no te escucha. No, ¿en serio? No se ha escuchado. Ashe. Ah, Ashe. Guau, sí. Claramente Ashe. ¿Por qué es Ashe? Porque es un absolute sweetheart. Piensa bien de todo el mundo. Sabe de un montón de cosas. Y está en todas partes. Y todos lo queremos. Sí. Con un toque de Ignatz. Porque digo. Sí. Sí. Sí, y también cocina, ¿no? Como Ashe. Es verdad, y cocina como Ashe, tienes razón. Sí. Hizo un fanzine de cocina. De cocina de Breath of the Wild. Sí. Espectacular. Sí. Y mejor ella de fanzine. Es súper bonito. Sí, yo lo tengo súper bonito. Y eso, y cocina pan. Está muy bien. Estás abriendo el Inktober de pan. Sí. Sí. El Inktober que necesitábamos, pero no el que merecemos. Iba a decir el Inktober de toma pan y moja, pero no. Así me gusta, que no lo hayas dicho. Muy bien. Y me queda, como última integrante del podcast, Ada. Darle tapores. El expuesto Flame. Me gusta esto. No había caído en Flame. Claro. He puesto Flame porque tiene un rollo que es muy elegante, pero es muy inocente al mismo tiempo. Sí. Sí, además su voz es así como muy dulce como la de Flame. Es que la de Flame en inglés tiene voz, a mí no me gusta, tiene voz de persona universitaria. Pero en japonés tiene una voz súper dulce y súper adorable. A mí lo que me gusta de Flame es que la traducción española habla constantemente en castellano antiguo. Me flipa. Me flipa. Además, el contraste de cómo habla en japonés, que además, como yo no entiendo el japonés, una persona que lo entienda, pues igual dirá, se lo están inventando, pero yo no lo percibo. Y el contraste de su voz súper dulcecita con el castellano antiguo, es que me flipaba. Cada vez que hablaba, me moría de la risa. Era genial. Mola mucho. Y los diálogos Flame. Sí. Con el Slane. Flame con el de... no te acerques a 5 metros de mí, mi hermano me ha aconsejado que no me ose acercarme. Sí, dice, tanto doncellas como hidalgos han sucumbido a vuestros embustes o algo así, le dice a Sylvain, mira, yo me moría. Fantasía. Con Rafael te meas. Sí, lo he visto, es genial. Claro. Redoble de tambores, por favor. Redoble de tambores para Penélope. Es el guarda de la puerta. ¡Oh, me encanta! Es buenísimo. El mejor NPC ever. Siempre, para siempre. Que hay gente escribiendo fanfic de... pues, a ver, yo he visto de Vileth con el guarda de la puerta, pero seguro que hay demás personajes. Porque es que ese señor es genial y hay un montón de fanart también. Es increíble. Siempre podemos confiar en él, igual que siempre podemos confiar en Penélope. Sí. Me gusta mucho. Oye, ¿y no te has tajeado a ti misma? No. Yo me tajeo como la novia de Rhea y ya está. Ah, vale. Pues yo te tajeo. Te tajeo yo, ¿vale? Tajeame. Vale. Tengo redoble de tambores cuando diga. Pues ya. Y Yargi es, y creo que le va a gustar, Hilda. Oh. Hilda. Hilda. Y Yargi es Hilda porque es como súper laid back y le gusta el mamarracheo y las cosas así y el buen rollo y divertida, pero luego si te tiene que pegar un hachazo te lo pega. Este es mi approach. Me gusta muchísimo.
graciosísimo. O sea, el mejor test de BuzzFeed es esto que acaba de ocurrir. Genial. Muchas gracias, me ha gustado mucho. Qué fantasía. Pues nada, ya tenemos todos asignados nuestro alter ego en Fire Emblem. Ahora tenemos que hacer el test de juzbandos, que creo que estaba ahí en proceso. Mira, si no hay sección flash, sí peo. O sea, vale. Yo ya lo tengo clarísimo, mi juzbando es Félix Hugo Fadarius. El señor enfadadito. Duro fuera, Hugo en el corazón. Joder, soy tan feliz de que este juego exista. Yo también, o sea, es que no sé, no puedo expresarlo en palabras. Pero no hace falta, o sea, podéis meteros en mi Twitter. Y veréis lo feliz que soy. Sí, total. Es mi puerta al pozo preferida, la verdad, lo tengo que... Ay, qué bien, qué ilusión. A ver, yo retuiteo, tengo que decir que retuiteo de todo, ¿eh? Pero también reconozco que cuando veo un fanart de Dimitri lo tengo que retuitear. Y la gente hace mucho fanart de Dimitri, no es culpa mía. Bueno. Por ser tan fantástico. Exacto. Culpa suya por ser fantástico y ya está. Bueno, pues me ha parecido genial la sección Flash. Estoy súper contenta de que esto vaya a pasar todas las semanas. No con Fire Emblem, con otras cosas y no con tajear necesariamente. Pero va a estar muy divertido y muy chuli. Y nada, pero ya llevamos como 2 horas de podcast, así que va siendo hora de despedirse. Recordad que podéis seguirnos en Twitter, en @elpuzcast. Que ahora también podéis darnos una ayudita en forma de dineros en todasgamers.patreon.com. Y por supuesto. No, es al revés, es patreon.com/todasgamers. Vaya, genial, lo tenía apuntado al revés. Vale, patreon.todasgamers.com. Y por supuesto, podéis leernos en la página web de referencia, todasgamers.com. Muchas gracias a todos por escucharnos, por ser tan estupendos, tan hidratados, y ya sabéis, nos vemos en 2 semanas. ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¡Adiós! Thank you.